con el Partido Acción Nacional, vamos a refrendar lo que los poblanos dijeron hace 6 años. Dijeron: estamos cansados del PRI y de sus malos gobiernos, y por eso no van a volver a ganar una elección, y menos aquí en Tlaltocantepec. Nosotros, Tony, te decimos de una vez, y que nos escuchen los otros candidatos: aquí no queremos volver a ver a Mario Marín y a toda esa bola de servidores corruptos que se robaban el dinero. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Gracias sobre todo a ustedes. Como ya se dijo, yo soy orgullosamente poblano. Ahí trabajé, ahí nací, ahí crecí, y aquí quiero seguir toda mi vida trabajando y luchando por un fin, por un bienestar que son las familias de Puebla, cada una y cada uno de ustedes, y hacerlo de igual manera que lo hice cuando fui presidente municipal de Puebla. Hoy estoy parado en un pueblo mágico. Por su bienestar. ¿Qué hice como presidente municipal? Trabajar intensamente. Por eso logramos que el municipio de Puebla sea el más transparente del país. Quiere decir que el manejo de los recursos, como decía Seferino, es el municipio que mejor maneja el dinero de la sociedad, el dinero de ustedes, el dinero de todos nosotros, para que rinda, el más transparente. Y gracias a eso logramos realizar mucho más obras de lo que se había hecho en la historia en solo 24 meses de gobierno. Cumplí mis 18 compromisos que firmé ante el notario público, y hoy vengo con propuestas concretas. Vengo a hacer compromisos con ustedes. No solamente vengo a hablarles de lo que se hizo, sino de lo que vamos a hacer, por supuesto. A los niños en Puebla, somos el único municipio del país que a los niños de kinder, de preescolar, se les entregaron computadoras. Lo seguiremos haciendo. Ellos son el futuro. Por supuesto, vamos a hacer 2 compromisos muy grandes: que tengan mucho más becas, que tengan ese primer empleo asegurado, como lo logramos en el municipio. Espero estar la semana que entra, pero ahorita está mi esposa en Zacatlán, va a Zacapuastla, va a Huauchinango, va a Huatlán, va a andar de gira por allá, Dinora, yo la semana que entra. ¿Cómo siente el recibimiento aquí en Tlatlauqui? Muy bueno en Tlatlauqui, un gran recibimiento, estaremos trabajando intensamente, vamos ya rumbo también a Teciutlán, y de ahí mañana estaremos yéndonos rumbo a Chautla y Izúcar. No hay que parar ni un momento, hay necesidades en todo el estado nos quieren ver, yo quiero ver, sentir y palpar a toda la ciudadanía y escuchar las necesidades para seguir construyendo compromisos como el día de hoy.